Ok, buenas noches amigos, bienvenidos a otro episodio del de Podcastrante. Eh, hoy tenemos un, un invitado, como ya les puse en, en el anuncio, eh, pues no es, no es este un invitado cualquiera, ¿no? Es conferencista, es psicólogo, es eh, presidente del, de la Organización Interamericana de Consejos de Consejo Ciudadanos. Hoy te nos va a explicar qué es también. En su face lo pueden ver cantar de vez en cuando, se hecho unas rolas con su guitarra. Y al parecer es, este no sé si vicioso de la, de la botellita bailarina Fruzzi Fruzzi, por ahí alcancé a estaquearlo un poco. Entonces, eh, les presento a, a Dante Chávez, eh, lo conozco hace un buen tiempo, y me da mucho gusto que esté aquí, que venga un poco a, a aconsejarnos más que nada. Un aplauso para él. Muchas gracias, mi estimado Marco. ¿Cómo estás? Muy buena noche. Ya, ya, ya mandas poniendo casi, casi como el mil usos. Pues, ¿qué ¿También? no haces, no? Esa es la cosa. ¿Qué es lo que no haces? La, 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 la pregunta del millón. No, muchísimas gracias, mi estimado Marco. Pues, a final de cuentas, eh, hacemos parte de lo que es nuestra pasión, lo que es nuestra vida. Este, sí, la Organización Interamericana de Consejos Ciudadanos, ahí estoy como vicepresidente de Seguridad en Delitos Cibernéticos. Es una organización que tiene presencia en todo lo que es el continente americano y también en España. Es una organización que se dedica justamente a llevar a cabo proyectos y programas en pro y en beneficio de la ciudadanía desde la parte de la seguridad. Tenemos ahí una aplicación que es una aplicación de monitoreo electoral, vaya, se mete e incide en muchas muchos factores de lo que es la vida cotidiana del, del país, del, del, del continente y por supuesto de lo que vienen siendo también otros consejos ciudadanos, es decir, es como un monitor de lo que otros consejos ciudadanos en todos los países donde existen este tipo de entidades gubernamentales o civiles realizan. Entonces es una especie como de un concentrador de toda esa información y que a nosotros nos sirve justamente también para dar a conocer esa información. A través de conferencias, cursos, talleres, vaya, es una gama impresionante. Y pues bueno, a mí me ha tocado ya desde el año 2017 ocupar el cargo de vicepresidente de seguridad en delitos cibernéticos. Y pues aquí estamos, mi estimado Marco, justamente para eso, para servir y para poder apoyar. Ok, muchas gracias, muchas gracias, Dante. Oye, ahorita que entremos en, en materia, que la verdad no sé ni por dónde entrarle a tanto, tanto materia, sí, eh, claro. pero, pero dime, ¿cómo llegaste o, o cómo descubriste que esto era lo tuyo? Fíjate que es muy chistoso, Marco, porque desde que yo era muy pequeño, eh, prácticamente desde el kinder, eh, las maestras de los diferentes eh, grados de ahí del kinder le pedían a mi maestra si yo me podía aprender una poesía y decirla el día lunes de los honores a la bandera. Yo no sabía leer, obviamente, en el kinder. Entonces mi papá lo que hacía es que él me leía la poesía, yo me la aprendía, ya sabes, poesías cortitas. Pero entonces, desde pequeñito en el kinder, yo estuve muy, muy este, metido en la cuestión del micrófono, de estar frente al público. En la primaria, lo mismo, fui jefe de grupo, me tocaba dirigir los honores a la bandera. En la secundaria, entré a concursos de oratoria, fui campeón nacional. Luego, en bachilleres, igual, lo mismo, entré a la música. Entonces, digamos que era una parte ya de mí, pero a raíz de algunos años para acá, eh, descubrí que mi verdadera vocación era justamente esto, el de ser conferencista vaya, porque he dado clases, he dado ponencias muchos talleres, capacitaciones pero las conferencias son mi pasión mi estimado Marco, y creo que ahí descubrí que Dios por eso me dio el don de la palabra, me dio este tono este timbre de voz, esta posibilidad y esta facilidad de, de transmitir la información y de conectar con la gente, entonces a partir de ahí para mí fue una, una gran bendición y un agradecimiento con Dios y con la vida porque pues a final de cuentas cuando haces las cosas con pasión, ni siquiera es trabajo es un disfrute y es una bendición. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Pero, y esto de, de, de la seguridad en, en vaya en todos los, los ámbitos que la manejas o que, o que la conoces, sí. cuando viene? O sea, ya, ya te viste ah, bueno para, para hablar frente a mucha gente, pero sí. esto de la seguridad, cuando descubriste que, que era lo tuyo también? Pues igual también desde la infancia me gustaba mucho la parte de las armas, yo quería ser militar, quería ser, este, ya sabes, bombero, policía, como muchos niños en esa época. Y a los 15 años decidí ingresar a la Fuerza Aérea Mexicana, mi estimado Marcos, tuve la fortuna de ser cadete de la, de la Fuerza Aérea Mexicana en, la, en el curso de formación de oficiales controladores de vuelos. Y, y lo que me enseñó el ejército, la Fuerza Aérea, créeme que forjó mi destino, forjó muchas cosas, aparte de los valores que tenía ya en mi casa, que en mi familia, con mi padre y con mi madre, pues bueno, eh, el hecho de la vida castrense. Fue una maravilla. Yo no puedo decir otra cosa más que agradecerle, por supuesto, el haber podido ser servidor público. Y desde ahí empecé yo con esta formación de la seguridad, a pesar de combinarlo con otras cosas. Después entré a la policía aquí en Cuernavaca, fui policía en la Secretaría de Seguridad Pública de Cuernavaca. Ya traía un poquito de badaje en la información de, en materia de prevención del delito. Pero en el 2009 que empezaron las redes sociales, que ya empezó Facebook con una fuerza interesante, fue cuando yo me empecé a involucrar mucho en esta situación y lo dije en un foro en el año 2009 en la Ciudad de México que a raíz de que Facebook empezara a operar en nuestro país, íbamos a tener un grave riesgo porque se iba a convertir en la vitrina de las emociones y de la seguridad de las personas. Y creo que no fue tan erróneo, mi estimado Marco, porque lo estamos viviendo. Facebook, Instagram, Twitter, eh, TikTok y N cantidad de redes sociales se han convertido en una vitrina de las emociones de las personas, de las carencias de las personas, pero también de la falta de prevención y de seguridad que tenemos al manejar este tipo de tecnologías. Okay. Nosotros ya lo vemos común el, el poner todo en, en Facebook, ¿no? O sea, que lo que viajamos, lo que comemos, que si hoy estoy triste, que hasta te pregunta Facebook, ¿no? ¿Cómo estás hoy, no? Algo así, te, te dice. Y, y pues tú le dices, pues le voy a decir, si me está preguntando, le voy a decir, ¿cuáles son los, los, los errores más comunes que crees que cometemos nosotros? O sea, un usuario promedio, ¿no? Habrá Perfecto. algunos que, que somos más cuidadosos pero al final tenemos así huequitos que, que la regamos al final, ¿no? Pero ¿cuál es el, el más común, los más comunes que, que comete la gente? Con, con todo gusto, mi estimado Marco, creo que el más común que comete la gente es no configurar su privacidad ni saber cuáles son las políticas de privacidad de cada una de las redes sociales. Ese es el principal error que cometemos todos y que de ahí se deriva justamente la vulnerabilidad de nuestra información, porque podemos compartir lo que sea, pero hay que saber cómo, cuándo, por qué con quién y para qué. Entonces, ahí ya es otra cosa muy diferente, pero creo que lo más básico es eso y otra cuestión es la vulnerabilidad de nuestras contraseñas. El hecho de dejarlas abiertas en nuestros dispositivos, el hecho de utilizar este Fogosita 324 1978, ¿no? Pero espérame, si así te decían en la secundaria o en la prepa, pues no inventes, o sea, cámbialo, modifícale, no utilices fechas de nacimiento, no utilices iniciales. Eso, eso es de lo más común que siempre me he topado y también el desconocimiento de las personas de decir o pensar que los hackers los están atacando. Yo ahí sí soy muy irrisorio y les digo, a ver, espérame, tantito, si no eres Bill Gates, no eres este Carlos Slim, no eres el presidente, como para que un hacker diga, ay, voy a, voy a hackearme al Dante. No, nosotros somos víctimas, sí, de delincuentes cibernéticos, pero en su mayoría de los famosos depredadores virtuales. Sí, sí, cierto. Y, y también eh, por lo, o sea, te das una, una paseada por Facebook y ves la clásica aplicación o el sí, es una aplicación que dice este, ¿cómo te verás de viejo, no? O, o pon tu foto y adivinaré, este, no sé qué vas a comer mañana y todo eso. O sea, yo muchas veces les he, he dicho esto a, a familiares míos que no metan ningún dato en este tipo de aplicaciones porque al final están eh, jalando información tuya, ¿no? Efectivamente, nosotros solitos vulneramos nuestra privacidad y nuestra seguridad, mi estimado Marco, y por eso justamente una de las campañas que yo llevo a cabo a nivel nacional y a nivel internacional se llama a un clic del peligro. Así se llama mi campaña, porque ver, verídicamente y realmente nosotros estamos solamente a un clic de distancia de descargar una aplicación que te va a dañar tu equipo, de meterte a un link que te va a robar tu información, de aceptar a una persona que te va a convertir en un infierno tu vida. O sea, es un solo clic el que nos, nos distancia del peligro y de la seguridad en las redes virtuales. Entonces, es mucha responsabilidad la que nosotros tenemos. Yo siempre lo he dicho: las redes sociales son como un arma. Tú puedes tener una pistola en tu, en tu puerta, en tu casa este, normal y si está ahí solita la, la pistola no va a hacer nada pero si llega una persona con malas intenciones y la utiliza pues te va a matar si llega una persona con preparación y que está dispuesto justamente a salvaguardar tu integridad pues bueno la utiliza para bien así exactamente son las redes virtuales depende de quién las utilice y quién esté al otro lado del dispositivo o el ordenador sí es lo que notamos ahorita en la pandemia no con las clases en casa de los niños que muchos dijeron ay cómo pero era una gran ventaja o sea los niños ya podían estar estudiando en Harvard desde su casa y cualquier curso, o sea, yo, yo tomé tres cursos que nunca iba a tomar en mi vida, que, si no fuera porque eran en línea, ¿no? Pero también, o sea, están clásicos que te metían en Zoom, te ponían gemidos, te ponían todo ese tipo de cosas, o sea, sí, sí, o sea, tiene los dos lados y, y la forma de uso. Hace poco vi una, una publicación de, de una persona que, uh -huh. que lo, le estaban pidiendo dinero sí. si no lo iban a difamar prácticamente. Claro. O sea, iban a decir que era un violador y que ya tenían 20 gentes que iban a poner, a repostear su foto. Y eso porque los, los aceptó en su Face o la agregó y ya le quitaron una foto y de ahí lo iban a, a, a... ¿Qué podemos hacer en ese caso? O sea, en caso de, bueno, en todos los casos, en caso de, de por ejemplo, cuando te... Hace poco una, a una conocida también le quitaron sus datos del teléfono para presionarla para no sé, creo que un crédito que pidió algo así. ¿Qué claro. se puede hacer en, en todos esos casos? ¿Hay, ¿Hay alguna instancia donde podamos ir a, a que nos apoyen? O... Sin duda alguna, mi estimado Marco, lo que tú me estás describiendo, bueno, el caso de esta persona, la, de la chica, lo que hizo fue descargar una aplicación y solicitar un préstamo. Ajá. En el caso de la otra persona, pudo ser que a través del Messenger eh, aceptó a una persona, esta persona le mandó fotografías, intercambiaron información y a partir de ahí le están haciendo una sextorsión, así se le conoce. Sextorsión. Y en el caso de la persona, en este caso la, la mujer, lo que está pasando ahí... Aparte de ser una extorsión, porque así es como lo está manejando, también es una difamación y también se le conoce como violencia digital. ¿Qué tenemos que hacer? Primero que nada es no borrar la información. La gente uh -huh. cometemos el grave error de querer eliminar, de querer borrar, eh, o sea, no, ya tiene nuestra información. Una vez que ya nosotros no borramos información, ya tenemos los perfiles, los teléfonos, absolutamente toda la información de quienes nos están a, a, ahora sí que agrediendo o levantando este tipo de, de falsos en las redes virtuales. Hay que proceder primero a reportar al 088 o al 911. El 088 es de la Guardia Nacional y ahí vamos a solicitar que nos comuniquen con la Policía Cibernética. Ojo, no es una denuncia, es un reporte. La Policía Cibernética nos va a pedir que le mandemos información a un correo electrónico que nos van a brindar. Y ellos nos van a regresar un número de reporte. Ese número de reporte es que ya levantamos nosotros nuestro reporte, valga la redundancia, correspondiente. Y con él ya vamos a poder acudir a la Fiscalía del Estado a levantar una denuncia formal. Si yo pedí un préstamo en esas aplicaciones, no omite que tenga que pagar, ¿eh? O sea, eso no vayan a decir, ah, pues dijo el Dante que ya este borre. No, no, no. Si pediste un préstamo y no lo pagaste, lo vas a tener que pagar para poder liberarte de esa situación. Lo que no se vale es que te levanten falsos, te estén acusando de violador, de difamado, o sea, de muchas cosas más que, que se han presentado muchos casos y que hemos atendido. Eso es un delito y está tipificado como violencia digital. A nivel nacional hay una ley que se llama Ley Olimpia. Y también aquí en el Estado ya la tenemos. Esa ley Olimpia nos ampara y nos protege justamente de este tipo de conductas delictivas en las redes virtuales. Cuando estamos hablando de sextorsión, es exactamente lo mismo, mi estimado Marco. Lamentablemente ahí somos más víctimas los hombres que las mujeres, porque te acepta o te manda solicitud una chica guapísima, supermodelo, y dices, y perdón que lo voy a decir, pero te ves al espejo y dices, no manches, o sea, no soy Brad Pitt como para que esta chica me esté queriendo este, coquetear, ¿no? Y empiezan con esto, hola bebé, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás solo en tu casa? Y te empiezan a mandar muchos mensajes a naturaleza, este, yo estoy sola, eh, te, te puedo compartir una foto, y te empiezan a mandar fotos, pero no es la persona, no es real, es un boot, es un robot, que lo que está haciendo justamente es hacer este tipo de enganches, se le conoce como phishing, es... Eh, es la técnica. Y a partir de ahí entonces, pues como ya vieron que tú eres una persona morbosa, que estás llevando ese juego de esa naturaleza, pues te enganchan bien fácil. Y contar de que no le pasen las fotos a tu esposa, a tu pareja, o que te quemen con tu familia o con tus amigos en las redes, pues la gente accede a dar dinero. Entonces hay que ser muy cuidadosos, pero hay que proceder con la denuncia. Aquí en el caso también de las aplicaciones que están dando préstamos, hay que acudir a la Conducef. Porque al tratarse de una cuestión financiera, la Conducef es la encargada de realizar ese tipo de investigaciones. No resuelve, la Conducef es un coadyuvante y es un negociador, por así decirlo. Pero si esa aplicación o esa entidad financiera no está registrada, mi amiga, y mi amigo, te echo la bendición. No voy a ser este, mentiroso en ese sentido. Si ya te están difamando y eso procede de manera penal, pero la parte ya financiera pues ni modo, o sea, tú te metiste en este rollo y vas a tener que sacarlo. Es como el peso a pesito que traían los colombianos hace algunos años aquí, que te prestaban y cuando dejabas de pagar ya les debías hasta tu casa y, y tus eh, cuatro generaciones siguientes ya no iban a salir de la deuda. Entonces, hay que ser cuidadosos con la información, Marco. Okay. Sí, sí, es cierto. Y fíjate que es, es, no sé si es raro o, o es común que, bueno, tenemos ese tipo de personas, ¿no? Sí. Y aparte, nosotros mismos, eh, bueno digo, hablo en general los, las personas, los seres humanos. Claro. Hacemos grupos para dedicarnos a quemar gente, ¿no? Sí. ¿Esos grupos se pueden reportar? Sin duda alguna, y también están cometiendo un delito grave, mi estimado Marco. Okay. Cuando está reportando una persona, por ejemplo, un acosador, eh, una persona que verdaderamente tiene alguna, alguna cuestión, está bien, o sea, ¿Eh? repórtalo, uh -huh. pero levanta tu denuncia. No, nada más hace, hagas eso. Y además de eso, tener mucho cuidado con lo que estamos compartiendo, porque de aquí se originan las famosas fake news. Y además uh -huh. de que se originan las fake news, en este sentido, Marco, han perdido a la vida personas inocentes a causa de ese tipo de grupos. Voy a, a comentar un, un caso de un compañero de Comisión Federal de Electricidad del municipio de Temisco, hace algunos uh -huh. años, cuando yo estaba como, como director de prevención del delito del Consejo Ciudadano aquí en Morelos. Esta persona, este compañero de Comisión Federal se acercó con nosotros porque el primer día de escuela de su hijo, él lo acompaña con su esposa y cuando va entrando a la escuela, a la secundaria de su hijo, él le toma una foto a su hijo, pues obviamente para guardarlo para el recuerdo, pero a lo lejos, a la distancia, otra persona le estaba tomando foto a él, tomándole la foto a su hijo. Y esta fotografía la subió a los grupos de Acatlipa, de Tenisco, diciendo: Hey, Aguas, este señor está robando niños porque le está tomando fotos a nuestros hijos en la secundaria. Su vida se le convirtió en una pesadilla, Marco. No podía salir, tenía miedo, tenía temor. Lo que hicimos nosotros fue el llevar a esta persona a la prensa, es decir, hicimos una rueda de prensa. Él mostró su rostro y dijo, yo no me dedico a esto, yo soy trabajador de la Comisión Federal. O sea, se libró de una situación que en otros estados de la República, que también aquí en el estado de Morelos, han originado linchamientos sin siquiera saber si esa persona es o no es. Entonces, sí debemos de ser cuidadosas y cuidadosos con la información que compartimos. No porque mi amigo haya tenido un problema con su vecino y lo empiece a quemar en las redes, yo voy a ser parte de esa situación. A ver, si tienen un problema, vayan y arréglenlo a la fiscalía, para eso está lo que es justicia alternativa, pero no son las redes, porque hay muchísima gente enferma, mi estimado Marco, que si reconoce a esa persona en la calle y porque pues, es mi cuate, yo soy capaz de golpearlo. Entonces, debemos de tener mucho cuidado con esa información, reportar los grupos, reportar las personas y también, aunque no lo crean, eso es un delito. Sí, es entre gente enferma y gente que según quiera hacer justicia, ¿no? Sin duda. Dicen no, pues este es pederasta, yo yo mismo lo voy a lo voy a justiciar, ¿no? Así es, efectivamente. Sí, he visto muchas publicaciones de eso que van desde, desde los juguetes que empiezan a decir esos juguetes son satánicos y, y bueno no vale más la pena investigar que nada. Ahora Aún hace, hace mucho tiempo, le, no sé si te leí o te vi en alguna entrevista, porque también apareces en YouTube en sinfín fin de entrevistas y, <laughs> y ahora gracias. ya estás en un podcast, ¿no? Con, con César sí. Lozano. Estamos que, con el doctor César Lozano, exactamente. Bueno, muchas felicidades y, y muchas gracias, y, estimado Marco. Eh, lo de los, los famosos retos de, de, para los niños, o sea... Sí. Eso mmm, no sé cuándo se hizo el boom. Yo el primero que, que tuve más eh, en cuenta fue el de la famosa ballena, ¿no? Así es, la ballena azul. Uh -huh. Eso yo creo que, que, ¿qué se puede hacer? O sea, puedes reportar al que piensas que inició el reto, porque al final podría ser otro compañerito que nada más está siguiendo la cadena. ¿O qué se hace? O sea, obvio, nosotros tenemos la responsabilidad de nuestros hijos, Así pero ¿qué, ¿qué más podemos hacer para ir frenando o tratar de frenar todo esto? Es, esos grupos y esos eh, retos en, en Internet, mi estimado Marco, lamentablemente al ser eh, no tener fronteras en las redes virtuales o en las redes sociales, es muy complicado porque muchas de las ocasiones inician en España y cuando ves ya están en Guatemala y luego repercutieron a México. Entonces, es una cadena muy fuerte porque esos grupos están llenos de miles y miles y miles de niños. Entonces, tendrían que arrestar a n cantidad de personas. Lo que tenemos que hacer ahí es justamente monitorear a nuestras hijas y a nuestros hijos, saber qué es lo que están haciendo, ver si están cambiando su conducta, si están cambiando su comportamiento y saber qué es lo que están ellos haciendo en sus redes virtuales, porque los retos van desde una manera muy sencilla, el agarra una cuchara y ponle de salsa valentina y cómetelo sin hacer gestos. Y después ya es un limón y después ya es con una gotita de cloro y al rato ya es este jabón en polvo. O sea, ese tipo de cuestiones, pues hay que saber, mamá y papá, qué es lo que están haciendo nuestras hijas y nuestros hijos para poder poner un alto. Debe de tener, por supuesto, una atención psicológica porque ese niño o esa niña ya está teniendo un problema porque lo están influenciando de una o de otra manera. Pero también aquí viene otra cosa que es una responsabilidad muy grande, mi estimado Marco. Las personas que estamos detrás de una cámara, detrás de un micrófono, que estamos al frente de una conferencia, de, una, de lo que sea y que tenemos una cierta influencia sobre las personas que nos siguen o que comparten nuestro contenido, es la responsabilidad nuestra el saber qué estamos transmitiendo. Muchas niñas y muchos niños ahorita están con ese boom. A mí me preocupó justamente un artículo que leí el día de ayer que pertenece a España, pero que seguramente se va a replicar ya a nivel mundial. En los niños de 7 a 13 años de edad en España ya no quieren ser médicos, ya no quieren ser enfermeras, ya no quieren ser abogados, quieren ser creadores de contenido en TikTok. ¿Vale? Imagínate por qué, por la lana que se están ganando. Sí, entonces mamá y papá, pues felices de la vida, suben los TikToks de sus hijos porque saben que ellos no pueden monetizar, porque son menores de edad. Entonces, fíjate nada más hasta dónde estamos prostituyendo, y lo digo con toda la extensión de la palabra: estamos prostituyendo a nuestras hijas y a nuestros hijos con tal de generar una cuestión económica diferente. Pero en 10, 15 años, Marco, esto, esto va a ser verdaderamente un infierno. ¿eh? Lo, lo dices porque. ¿Por qué? Porque se puede terminar o por los daños que pueda tener el, el, el niño en, en este tiempo. O lo, sea... eh, los daños no nada más del niño, de nuestra sociedad, bueno. mi estimado Marco. Bueno. De nuestra sociedad completa. Ahorita, fíjate, las personas a veces no entienden eh, esta parte. Voy a poner un ejemplo claro de TikTok. En sí. TikTok está pululando mucho los bailes de las chicas. Y lo voy a decir con todo el debido respeto. Tienen todo el derecho de mostrarse como quieran. Perfecto. Sí, pero del otro lado del ordenador hay una persona que no está bien mentalmente hablando. Y cuando la persona, la chica sale con su TikTok bailando, etcétera, etcétera, y le contesta y le dice, gracias bebé, gracias hermoso, lo que sea, esa persona con sus carencias emocionales, con sus deformaciones mentales, mi estimado Marco, está pensando que todas las chicas son iguales, está pensando que todas las mujeres le van a contestar de la misma manera y las visualiza de una manera muy errónea. ¿Qué pasa con esto que se generan desde los acosos hasta lo que ni te imaginas? Y lo más dramático del asunto, que se genera también obsesión. Ya atendí un caso aquí en el estado de Morelos, Marco, con una chica de Jutepec, una TikToker de Jutepec, que de repente llegó a su casa un arreglo floral, luego una cajita de chocolates, o sea, te estoy hablando casi casi por semana, y en una ocasión ella sale a correr y hay un carro sospechoso afuera de su calle. Cuando ella va regresando de correr, se le acerca el chico que estaba en ese vehículo y le dice, yo soy el que te ha estado mandando las flores y los chocolates, yo vengo desde Guadalajara, te quería conocer en persona. En TikTok, dime cómo averiguó, cómo averiguó su dirección, cómo averiguó sus datos. Fue bien sencillo, porque en uno de sus videos, Marco, donde ella venía corriendo, se vio el nombre de la calle y vio el número de su casa. Lo único que hizo fue buscar en Google Maps y ahí está. Entonces... Esos son los riesgos que nosotros tenemos al compartir información y que pensamos que no va a pasar nada, que pensamos que por contestar de una u otra manera, eso no va a implicar un riesgo. Por supuesto que sí, porque no sabemos los niveles de enfermedad mental que hay del otro lado del ordenador. Y, y ahorita este álbum de, de la venta, bueno, de, de parte de las, de las señoritas muchachas de la venta de contenido, ¿no? De claro, fotos, videos, del el famoso OnlyFans y todo eso. ¿Por qué crees que se llevó esto? O sea, es meramente... ¿Monetario? Sí, o sea, sin duda alguna es, es monetario, pero al mismo tiempo también obedece a una deformación y una carencia de autoestima y de valores, mi estimado Marco. A, la, a muchas personas no les gusta lo que voy a decir, ¿eh? y lo, lo, lo voy a decir. Eso se llama prostitución. Aunque la prostitución te habla de otra cosa, perdóname, pero eso es prostitución por donde le quieran ver. Estás vendiendo tu cuerpo, no físicamente, sí virtualmente, pero después de todo eso, mi estimado Marco, no saben las repercusiones morales sentimentales y sobre todo anímicas que van a tener, ¿por qué? porque esas personas se viralizan ahorita hay sí. una tal Carelli de Monterrey que fue, es el boom, sí. porque millonaria y todo el rollo, y sabes que es lo más dramático que la presenta como empresaria mientras hay otras mujeres, hay otras chicas investigadoras que están desarrollando te tecnología que están haciendo un montón de cosas fregoncísimas ah, pero esta chica pues por lucir su cuerpo, que ni siquiera su cuerpo, porque se tuvo que hacer modificaciones para entrar dentro de un estándar pues resulta ser con que está siendo ejemplo a seguir, no nada más de otras mujeres, sino de niñas, mi estimado Marco. Y eso, mamá y papá no lo estamos viendo, las autoridades no lo están viendo y no lo estamos frenando. Ese tipo de cuestiones, a mí en lo personal, sí para mí son, de, son, son detestables. Cuando lo, lo ves en medios de comunicación tradicionales presentándola como una empresaria y como un modelo a seguir. ¿Por qué no presentan a otro tipo de chicos, a otro tipo de chicas, de mujeres o de hombres que verdaderamente están haciendo un cambio, una transformación en el país como un modelo a seguir? ¿Por qué nada más esa parte negativa o esa parte burda o sencilla? Lo mismo pasa con el narcotráfico. ¿Por qué quieren entrar los jóvenes al narco? ¿Por uh -huh. qué? Porque es la vida fácil, porque es la lana fácil. ¿A costa de qué? El promedio de vida antes era de cinco años, ahora es de tres. Y al rato, en cuatro o cinco años, conforme vayan creciendo los grupos delictivos, vamos a tener dos. Hace unos días decía el, el almirante Guarneros aquí en Morelos que están operando 14 grupos delictivos. <laughs> Dices, no manches. O sea, de cuatro que teníamos en el año 2009-2010 que se peleaban en la plaza, ahora tenemos 14. ¿Por qué están 14 grupos delictivos aquí en Morelos? Pues obedece a muchas razones facilidades, tránsito, lo que gustes y mandes, pero nos está hablando de una deformación, mi estimado Marco, que al rato vamos a tener un cártel en cada esquina y en cada colón. Sí. Y fíjate que, que es cuestión de nada más aprender a observar, ¿no? Así ves a, la, a las, a las eh, de OnlyFans, las muchachillas, ellas, eh, las ves, obvio, guapas, ¿no? Aunque sí. producidas todo eso, pero las escuchas hablar y dices, mmm, como que... <laughs> sujeto predicado, ¿no? Sujeto verde predicado. O sea, sí. no, no, sí tienes mucha razón en eso y, y es lo mismo, tienes razón con los chicos, ¿no? Que varias veces se enaltece al, al, al Chapo en las series y todo eso, pero eso ya es. ¿Crees que ahora son más, eh, como que, sugestionables los, los muchachos? O sea, esta. Se... Ajá. Sí, sí. Más que sugestionables, son influenciables y, y, y manipulables, mi estimado Marco. Al, al momento de que en tu casa mamá o papá faltan, o hay problemas, o hay rispidez, o hay toda esta situación, y ya no tienes una figura, ya no tienes un control, ya no hay disciplina, ya no hay valores en el hogar, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros, por naturaleza, como seres humanos, lo que buscamos justamente es un, una, una cuestión de identidad, de sentido de pertenencia. Y estos grupos son expertos en darte ese sentido de pertenencia, en enaltecer en, 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 en tus valores y muchas otras cosas más. Y aquí somos tu familia y, y compa y todo ese rollo. Y los envuelven, los envuelven, los envuelven, que los hacen hacer que ese grupo delictivo sea su familia. Entonces no es nada más el hecho de, de que puedan ser influenciables, sino que al final de cuentas es una carencia emocional afectiva muy fuerte la que se está perdiendo en los hogares. Me, toca, me ha tocado, este, mi estimado Marco, en las conferencias que muchas mamás me dicen, ay, licenciado, es que yo ya no sé qué hacer con mi hijo. Yo sí soy muy rudo, le dije, a ver, perdóneme señora, pero usted fue la que estuvo en esa cama con su papá fabricando este chamaco, no me puede venir a decir que ya no sabe qué hacer con su hijo cuando es su responsabilidad y cuando en el estado de Morelos tenemos una ley que es el Código Penal del Estado de Morelos que habla acerca de la omisión de cuidados y la omisión de cuidados es que usted es realmente la responsable de todo lo que su hijito pueda llegar a hacer o no haga Sí, sí tiene razón. Pero fíjate que yo, yo me acuerdo más o menos somos contemporáneos, no vamos a decir sí. nuestra edad, pero 18 para arriba. <laughs> ¿Te acuerdas? Antes veíamos eh, Batman, eh, Karate Kid, Superman, sí. pero no, eh, o sea, en el momento de salir de la película andábamos tirando patadas con los primos y todo eso, pero nunca hacíamos algo que, que nos fuera a dañar a nosotros mismos. Efectivamente. O sea, y ahorita ven películas de narcos y todo eso y ya quieren una pistola o ya traen su navajita o algo así. Sí. ¿Cómo llegamos a eso? ¿Por qué se llegó a eso? O sea, ¿dónde fue el salto que

cuando están las compras de cámaras de seguridad, de alarmas y de guardias de seguridad privada a la orden del día, de dispositivos GPS y de seguros de vida y de seguros de auto y de seguros de casa. Y cuando nos vamos a ver a quién pertenecen a esas empresas, pues te das cuenta de la gran realidad. Entonces, ese es uno de los factores. El segundo factor que nosotros tenemos es la apología del delito. La apología del delito es la imitación, es decir, esto es lo, es lo tuyo. Aunado a una cultura internacional como lo es Hollywood, en donde te dicen que lo malo es bueno, voy a poner un ejemplo simple, eh, simple y llano: Rápidos y Furiosos. Uh -huh. Toreto y su banda eran delincuentes, robaban. ¿Y cómo te lo pintan en esa serie de no sé cuántas películas, 20, 24 mil, y Rápidos y Furiosos ahora en Santa María, creo, y va a salir, no sé. ¿Cómo te los pintan? Como quieren y son los buenos? cuando en realidad son delincuentes, cuando en realidad cometen y hacen atrocidades impresionantes, vulneran sistemas, roban vehículos y sin embargo ante la sociedad, ay Toreto, es, es lo mejor. Incluso yo el otro día les ponía la, la, la parte de, de la versión de los Avengers, la última Ajá. película de los Avengers, cuando Thanos dice que va a acabar con la mitad del universo, dije, oye, pues qué chido. todos dicen, oye, este está loco, es el equilibrio. Y sin embargo, el más irónico de todos ellos fue Iron Man. Porque él sacrificó a todos con tal de ir a rescatar al enclenque del Spider-Man. O sea, nada más porque tuvo una cuestión y no le interesó lo demás. Eso es un acto egoísta, no es un acto heroico. Y todo eso, lamentablemente, Marco, se nos va metiendo acá. Ahora otro tema, la música, reggaetón, narcocorridos, recorridos tumbados y todo ese rollo. La gente dice, no, yo, yo la escucho y yo leo libros y soy doctor y todo el rollo. Tú no sabes lo que psicológicamente te está causando eso. ¿Vale? Esto es neuronal, esto es de comportamiento y de muchas otras cosas más. Si no, ¿por qué imitas? ¿Por qué te pones tus botas, tu pantalón vaquero, tu cinturón pitado y tu camisita cuando eres de, de no sé, de la varona o acá, no eres de Monterrey, okay. ¿no? Y es justamente eso, no nos damos cuenta porque es inconsciente. Pero fíjate que, que, que curioso, ¿no? Porque igual eh, no, 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 digo todo el género regional, ¿eh? porque sí. tengo... ah, no, hay, hay género padrísimo, digo, sí, Cristiano sí, sí. Dala, me late. Alejandro Fernández, o sea, hay mucho de esa naturaleza, pero los narcocorridos en particular, el corrido tumbado, el reggaetón, traen una deformación bien cañona, ¿eh? Pero, pero te digo, lo curioso es que los que hacen ese, esa música, o sea, también, o sea, pesa Bad Bunny, ¿no? ¡Oh, ¿no? O sea, y cómo sin tener nada, se logran meter en, en nuestra cabeza. Sí, claro, porque utilizan la famosa sonoterapia y la terapia del sonido. Y tú, digo, lo, lo conoces, mi estimado Marco, lo conoces también de música. Tú sabes que hay ciertas notas musicales, un fa, por ejemplo, que es melancólico, un do que es melancólico, un re que es más alegre, un la también que es mucho más alegre. Que en el momento en que mezclas, haces algunas octavas y cosas de esa naturaleza, incides directamente en el sentimiento. Entonces, estas personas son buenísimas para poder incidir. Tienen una generación de cristal de, de millones de jóvenes. Que no saben ni para dónde ir, ni para la izquierda, ni para la derecha, no saben si son perros, gatos, hombres, mujeres. O sea, ya ahorita no saben ni qué onda estos, estos jóvenes. Y luego les metes ese tipo de cuestiones de, de sonoterapia <laughs> involuntaria, pues los vas a deformar y van a hacer que sigan ese cuate que parece que está bostezando y cantando al mismo tiempo. Entonces, esa cuestión es intencional porque detrás de todo esto hay un interés económico. Así de fácil. Pero bueno, entonces, eh, ¿qué hacemos, no? O sea, está muy difícil todo, ¿no? Porque. Es muy complicado. Sí, o sea, no podemos decir que Rápidos y Furiosos, para bueno, mí no me gusta, ¿no? Pero que sea una mala película, ¿no? Sino que la, la, a lo mejor la, lo, la captamos de una forma equivocada, ¿no? Es, ese es el sí. problema. ¿Qué podemos hacer? O sea, ¿o, ¿o qué nos queda? ¿Crees que la siguiente generación lo capte esa, esa idea de que, no, no, espérate, a ver, esto es bueno, esto es malo, o crees que vaya a. A empeorar todavía más. ¿Qué, qué, ¿Qué quieres, la parte bonita o la parte real, sí, mi estimado Marco? La parte real, la, la bonita no, no creo que la quiera ni la gente que... Mira, no, de hecho, preocupes. ahí me están preguntando que cómo lidiar con estas cuestiones desde casa. O sea, es, eh, tenemos esa inquietud. Valores, valores mi estimado Marco. Quiere lidiarlo desde casa, valores. Pero ojo, no es de aquí para allá. Es primero aquí adentro y después ya es hacia el exterior. Es decir, yo soy el papá, yo soy la mamá, yo soy quien pone el ejemplo yo se lo digo a mi hija y, y ahora sí que ese es mi, mi espejo Le dije hija si tú llegas a fumar si llegas a tomar si llegas a ingerir algún tipo de nervante o algo por el estilo sí te voy a decir una cosa de mí no lo aprendiste ¿eh? yo no te puse ese ejemplo yo no tomo yo no fumo yo no me drogo soy músico y me gusta un montón de cosas pero ese ejemplo no te lo he dado entonces esa es una decisión que tú estarás tomando por tu propia convicción, más no puedes decir, es que mi papá tomaba, porque esa es la gran diferencia con los jóvenes. Acusan a papá o mamá de que eran violentos. Es, esto para que pueda transformarse, mi estimado Marco, nos puede llevar por lo menos unos 50 años. Y a las generaciones que vienen, no te estoy hablando de los que están ahorita en prepa o en universidad, tienen que ser los que vienen ahorita en el kinder. Es transformar completa y totalmente todo lo que es la estructura con la parte cívica, con la parte de valores, con la parte de autoestima, con la inteligencia emocional, con la comunicación asertiva, porque también aquí viene una cuestión educativa que tenemos lamentable en el país. Entonces, aunado a lo que está sucediendo en la casa, aunado también al grave error que se comete en derechos humanos. Que les dicen a los chavitos en las escuelas que tienen derechos, pero no que tienen obligaciones. Estamos criando una generación que no tiene correa, y lo voy a decir así, perdón, es una expresión muy burda posiblemente, pero no tienen freno porque no hay disciplina, y la disciplina es la base para poder transformar una sociedad. Tiene que tener sus límites, por supuesto que sí, pero esto no va a transformarse hasta dentro de 50 años que esos niños de kinder sean de nuestra edad, arriba de 18 y que ya traigan otra mentalidad. ¿Y cómo lo demuestro? Bien fácil. Ahí está Nueva Zelanda, ahí está Noruega, ahí está Dinamarca, ahí está Suiza, ahí están esos países que le apostaron a eso, mi estimado Marco. Le apostaron justamente a la educación, a los valores, a, a la parte ética. Con decirte que, por ejemplo, en Noruega está penado, fíjate nada más, está penado que modifiques con filtros tus fotos en Instagram. Vaya. Con eso te digo todo. <laughs> Te, te, voy a, te voy a platicar algo de eso de los filtros. Sí. O sea, cuando, no, no, yo nunca uso filtros para mis fotos, yo claro. así que me vean cómo estoy, ¿no? Claro, pero, claro. Pero, pero yo entiendo cuando ponen filtros para enviar la foto. Sin duda. A mí me tocó alguien que puso filtros para su identificación. Yo dije, ¿cómo lo vas a usar? O sea, aquí te, eres otra persona y acá estás tú al lado. O sea, <laughs> ¿Qué te van a decir? O sea, ¿a quién quieres engañar? O sea, a mí traíste el gafete de otra persona. Sí. Pero a eso ha llegado. Y, y eso me estaba acordando del, del, del comentario que hiciste sobre los. los este, cuando buscas pareja en las, en las aplicaciones. Sí. Es así, ¿verdad? Sin duda. O sea, de por sí ya. es peligroso, pero de por sí te puedes llevar un. Un, un churro, <laughs> o, una un churro y, y una decepción impresionante. Sí, sí, ¿Y sí. se sí. ha sucedido? Si sí ha sucedido, Marco, porque justamente aquí estamos hablando de algo que vaya, no tiene que ver con la seguridad informática ni con la seguridad cibernética. Uh -huh. Estamos hablando con la falta de valores, con la carencia emocional y con los huecos emocionales, mi estimado Marco. Esta generación que nosotros representamos arriba de 35 años en adelante, traemos un grave problema de no saber establecer relaciones, porque quisimos cortar con esa vieja escuela de nuestros padres en donde tenían que aguantar hasta 80 años casados, aunque no se amaran, aunque tú lo supieras, que tu papá y tu mamá no se amaran, pero el problema es que ahora nosotros estamos brincando de lugar en lugar, no estamos teniendo una, una estabilidad emocional y la otra, estamos teniendo estándares muy altos generados justamente por los medios de comunicación y nos estamos yendo a la parte física y no a la parte emocional. Entonces, aquí es una cuestión que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos porque en las mismas redes se vulneran. Yo el otro día veía una publicación que decía una, una persona, una mujer, una dama, decía, los ríos deben de continuar su cauce porque la vida digesta ya la dejaron. ¿Y cómo fue? No se vulneren, ¿sale? La relación okay. con tu pareja es ping-pong, pero automáticamente lo haces. Mucha gente lo que hace es, tienes pareja y a tomarte fotos y de la mano, y a ver, tú no sabes si esa, si esa relación va a fructificar. Y si no, a los seis meses ya estás bajando todas las fotos, ya estás cambiando <laughs> perfil. Y, y, o sea, a ver, no, no, no se vulneren de esa manera. Y, y lo digo también así con, con toda la extensión de la palabra. Muchas veces en las redes sociales hay carroñeros y carroñeras que están esperando que tú fracases en tu relación, en tus proyectos, en tus sueños, para jactarse y matarse de la risa. ¿Para qué te vulneras? Y, y, y fíjate que, sí, hay muchos, hay que... Que se vulneran bonito, ¿eh? No, no claro. voy a decir nombres, pero por ahí a lo mejor me escucha. este, <laughs> Pero fíjate que, y hablando de eso de, de, de hacer relaciones, sí. ¿no crees, o a lo mejor corrígeme si no, no lo... Bueno, a nosotros ya no, sino a la, la siguiente generación de nosotros, a lo mejor, o la siguiente, ¿no se la pusieron más difícil ahora con... Si estás guapo a todo dar que chulees a alguien, pero si no, hasta te pueden acusar de, de acosador, ¿no? Sin duda. Y es real, mi estimado Marco, eh, yo lo he dicho y he tenido algunas discusiones un poco álgidas con algunas personas que manejan este tipo de la parte de la violencia de género, que para Ajá. mí no existe violencia de género, es violencia y nada más. Tanto la lo ejercen los hombres como la ejercen las mujeres. Pero yo también se los he dicho, muchas de las ocasiones parece ser que la violencia es a conveniencia. Porque si me, si me piropea un chavo guapo, yo sí. sonrío. Y si ese mismo piropo, exactamente mismas palabras, mismas frases, me la hace una persona que físicamente no es agraciado, es acoso. Entonces, ahí también es donde nosotros tenemos que tener cuidado con los perfiles a los, que, cual, a los cuales nosotros aceptamos o de las personas de las cuales aceptamos mensajes, porque un simple gracias, un simple eh, like o algo por el estilo, esa persona lo interpreta de una manera muy diferente. Entonces, eso, eso es muy peligroso, mi estimado Marco. Y qué bueno que lo tocas porque, vuelvo a insistir, estamos deformando nuestra situación. Ya viene el metaverso, ya lo tenemos encima. Mm. Eso va a originar que las personas ya no tengamos incluso ni interacción físicamente. Yo te lo puedo decir, Marco, ¿cuántas veces al día hablas por teléfono? Ojo, hablar por teléfono. ¿Cuántas veces al día? No, nah, pues cuando mucho, una, dos. Y el ya teléfono eso. se supone que esa es su función, porque ya Exacto. todo es audio, es WhatsApp o videollamada, ¿no? Sí, 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 sí. Y, y, y esto está generando justamente una pérdida emocional. He comprobado, mi estimado Marco, que hay personas que cuando les mandas un emoticón de beso se ilusionan. Así es cierto. O, o que te escriben con mayúsculas y te dicen, ¿por qué estás enojado? <risa> Exactamente. <risa> o, o les mandas un WhatsApp y este, ya sacaste de, 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 de contexto toda la conversación. Yo les digo, a ver, estás ahí, estás viendo a la persona, realmente te está diciendo esto, lee bien. Entonces... Eso es un peligro muy fuerte porque está deformando nuestra mente. Al haber tanta información, mi estimado Marco, nuestro, nuestro cerebro no alcanza a procesar toda esa información. Nos estamos convirtiendo también en lectores superficiales, solo leemos títulos. Si nos llama la atención, leemos aproximadamente un renglón y ya no más. Y ahora con eso y con el TikTok, que en 30 segundos, que en un minuto, te están dando una clase, nosotros estamos perdiendo capacidad de análisis. Y eso es muy peligroso. No, y eso lo saben. Eh, las, las revistas de claro. chismes, todo, o sea, te ponen un titular, eh, Nodal se muere eh, al otro día que lo corta Belinda, ¿no? Y se muere de la risa, te pone ya después ¿no? una noticia sí. que no tiene nada que ver con el titular. Claro. Ah, pues, sí, o sea, por eso te digo, o sea, entonces en unos 50 años ya sabremos qué va a pasar. Si es que llegamos, mi estimado Marco, ojalá y Dios quiera que nos permita, pero sí, la, las redes virtuales y lo que es Internet eh, han venido a sustituir la caja que nos idiotizaba, como sí. yo lo decía, por ejemplo, a muchas personas no les gusta Chespirito, pero Chespirito fue una, una serie, una producción que justamente maleducó a nuestra sociedad porque nos hacía ver que la pobreza era buena. ¿Sale? Nos hacía ver que, que la pobreza era buena. De ahí vienen los fifís y los chairos, ¿eh? Kiko era fifi y el chavo del 8 era chairo. En serio, de verdad lo digo de, de una manera muy respetuosa. Pero ¿qué pasaba con esto? Que tenías bien identificados los personajes y te reías de esa situación, te reías del descaro de, de Don Ramón de no pagar la renta. Ajá. Cuando es una obligación. Te reías de Doña Florinda que se, senía, se sentía de la élite viviendo en la misma colonia, en la misma situación. O sea, todo eso no es, una, no es otra cosa más que una representación cultural, social de nuestra, de nuestra entidad, de nuestro estado. Y a final de cuentas también lo podemos equiparar con los Simpson en Estados Unidos. Es exactamente Perfecto. lo mismo. Es una radiografía de lo que nosotros en realidad somos a nuestro alrededor. Entonces, el que tú te conformaras y el que tú te rieras de la pobreza, Origina no nada más la pobreza económica, me estoy refiriendo a la pobreza intelectual. La gente se reía de las contestaciones del chavo en las, en las clases con, con el profesor Girafales. A ver, para mí representaba un chavo que tenía problemas de aprendizaje, que lejos de burlarte de él, bueno, tendrías que reenfocarlo a una situación diferente. Entonces, ¿qué pasa? Tú lo ves ahora en, la, en las instituciones educativas: ya no puedes reprobar a los alumnos. De una o de otra manera los tienes que pasar, pero viene otra cosa bien importante: esos alumnos no quiere decir que sean burros o que no, sean analfabetas o que no conozcan. Simple y sencillamente que nuestro sistema educativo sigue siendo tradicionalista. En las universidades sigues con, pro, con programas del 2010, del 2011, mi estimado Marco, y estamos en el 2022. ¿En dónde está entrando esa parte del razonamiento? Es intencional, ¿eh? eso sí también hay que decirlo. Ahí, ahí yo, yo tengo un, un este, brinquito que, que, que da. Sí. En, en cuanto a eso, o sea. Bueno, sí, el chavo se, se burlaba tanto de los de arriba como los de abajo. Sí. Mostraba lo, lo, no sé si lo peor, pero lo chistoso de cada quien. Sin duda. Pero entonces, eh, ¿no está bien reírse de todo? O sea, yo te sí, lo digo claro. porque, porque yo, yo, yo me río de, de prácticamente todo, ¿no? Claro. O poco a poco también eso lo han ido limitado, limitando, ¿no? De que, pues ya no puedes hacer este, el, el acento de un extranjero porque... Ya es discriminación ya es racismo sí claro no aquí estamos perdiendo mucho el sentido no sé si tú lo has visto mi estimado Marco pero ahora ya si no es grotesco el chiste si no es ofensivo si no es denostativo el chiste ya no hace reír o sea sí. el humor blanco desapareció yo no estoy en contra de reírnos yo por ejemplo me río con vaya con estupidez a lo mejor hasta con la familia peluche pero hay una gran diferencia ya me cultivé un poquito y empecé a entender cuál es la diferencia ya leí el decálogo de la manipulación de Noam Chomsky ya me venté la teoría de la ventana de Overton, ya me venté la teoría del golpe blando, que explica justamente todo este tipo de manipulación. Ya vi las 20 técnicas de persuasión este, negativa, la persuasión, la psicología oscura. O sea, es entender que vives en una sociedad y que tienes que convivir con esa sociedad, que tienes que desarrollarte en esa sociedad, pero que tienes una mentalidad por lo menos más o menos adecuada para no ser influenciable en esa situación, okay. porque es el control de tus emociones. Entonces, yo me sigo matando la risa. Con decirte que mi película favorita para matarme de las risas es, es una pareja de idiotas de Jim Carrey con el, el otro, o sea, es, es mi fascinación y muchas personas dirán, oye Dante, qué tonto eres porque te ríes de estupideces, sí, pero me hacen reír y, y, y sé perfectamente bien también lo que viene del otro lado, entonces estoy siendo una persona por lo menos un poquito más consciente del contenido que estoy alimentando. Sí. A ver, cómo Déjame leer unos, unos este ahí comentarios. Dice, saludos, Marcos. Saludos, Sergio Martínez. Saludos, Jackie. Eh, Jackie dice, muy cierto. Eh, saludos, bonito tema, dice la señora Emma Herrera, que nos, nos sigue cada viernes. Jonathan Rosas, Olvera, súper interesante este tema. Felicidades por abordarlo. Un abrazo, señor Dante Chávez. Gracias, eh, mi querido Jonathan. Marjorie, Marjorie dice buenas noches. José Manuel Mora, excelente invitado y un experto en el tema. Mis respetos y saludos a Dante Chávez. Mi ah. queridísimo amigo, mi estimado José. Muchas d gracias, amigo. ¿Dónde no, no te conocen, de, eh, Dante? <laughs> Pues apenas estamos, apenas estamos picando piedra, mi estimado Marco. Yo siempre lo he dicho, es, esta es una carrera muy compleja, hay mucha competencia y excelentes conferencistas, pero eh, nuestro tema no es un tema común, no es un tema cualquiera, la seguridad no es un tema que manejen y dominen muchos conferencistas, entonces nos estamos abriendo campo, eh, es complicado, lo tengo que confesar y lo tengo que decir, también lastimosamente en nuestro propio estado aquí en Morelos. Todo lo quieren bueno, bonito, barato y gratis. Y además no valoran la experiencia ni nada por el estilo. Prefieren traer colombianos, prefieren traer otros países que sí son gente que tiene conocimiento, pero que no conoce el tema como está pasando aquí. Entonces, es triste, es lamentable, pero nosotros no nos rajamos, mi estimado Marco, y le seguimos echando, pa, así que para adelante para sacar todo este tipo de cosas a flote sin problema alguno. Okay. A ver, eh, Dante, ya casi vamos terminando. No te tu, ahí puse tu face y puse una Muchas página de, de Dante Conferencista. Ahí te pueden eh, encontrar para ir a dar alguna conferencia, plática, escuelas, eh, empresas. Eh, Sin ahí, duda pues, alguna. Que, que se contacten contigo ahí. Sin problema alguno, claro que sí, Marco. Ahí estamos, por supuesto, a sus órdenes. Estamos ahí este, atendiendo desde asesorías, brindamos asesorías, estamos brindando también conferencias en escuelas, en empresas, eh, doy también talleres, cursos, capacitaciones, digo, obviamente contigo tuvimos el honor y el, el privilegio de conocernos brindando unos cursos ahí en, en, en tu trabajo. Entonces, nosotros seguimos en la misma dinámica, estamos llevando a cabo temas muy importantes, ahorita traigo dos conferencias muy fuertes, que es No ten redes con las redes, que está dirigida a chavos desde nivel secundario hasta universidad, y tenemos la de a un clic del peligro, que es ya como para los que estamos más grandecitos. Estamos hablando del mismo tema, delitos cibernéticos, pero con la segmentación de vida. Los jóvenes son segmentados a un cierto tipo de delitos y los adultos somos segmentados a otro tipo de delitos cibernéticos. Entonces, por eso la definición o la diferenciación de esas dos conferencias. Ok. Bueno, eh, a ver, déjame leer los últimos mensajes. Dice, saludos primo, orgullo de la familia García, Sandra Pedrosa. Ah, muchas gracias a mi prima. <laughs> ok. Bueno, Dante, te agradezco mucho que, que vinieras a platicarnos un rato. O sea, eh, cal calculé el tiempo, pero dije no va, no va a dar tiempo de platicar tantas dudas que, que puedan tener. En las repeticiones van a tener más dudas la gente, porque la, la, la ven en repetición. Me dicen que escogí un mal día, viernes, porque los viernes. Es de antro. Solo los que nos quedamos encerrados en la casa. Y luego, eh, a los bien portados, mi estimado Marco. Exactamente. Pero. Ojalá y puedas venir a alguna otra ocasión eh, claro. ya tú, tú vienes a platicarnos del tema que tú quieras. Con todo gusto. Eh, les digo a ustedes, eh, estuve en varias pláticas de Dante y no son nada aburridas y son muy, mucho de mucho aprendizaje. ¿eh? Y hay veces que te cae un... Desde que nos enseñaste de cómo debemos de agarrar el celular en la calle, sí. dije, no, estos, estos este, hacks de, de vida diaria son buenísimos. ¿eh? Entonces, este, les recomiendo mucho que por ahí vean el, el face de, de Dante y si tienen chance de ir a alguna conferencia. ¿Das conferencias a, a público en general? ¿O, sí, mi estimado Marco, sí, de repente las estamos armando. Ahorita ya estamos eh, armando toda la, la. Ahora sí que la, les voy a dar la casi, casi la premisa. Estamos bien. armando ya el arranque a nivel nacional, primero Dios, de, de lo que es la mi carrera ya en una, en una parte un poquito más profesional. No es sencillo, no está tan fácil el asunto, pero bueno, estamos trabajando en ello para ya tener nosotros nuestras propias conferencias, abrir fechas en auditorios, abrir fechas en lugares, pero también estamos sujetos a contratación, que nos hable una escuela, una empresa, un negocio, una entidad gubernamental. Por supuesto que también acudimos de esa manera, pero ahorita algunas conferencias las hemos llevado a cabo de manera virtual. Y vamos a continuar ahorita también con unos talleres y unos seminarios virtuales. Uno es para hablar en público y el otro es justamente seguridad informática para ayudar a las personas que no conocen ni cómo hacer una buena contraseña ni cómo configurar sus dispositivos. Entonces vamos a estar ahí por ahí dándoles lata. Ok. Bueno, ya, ya oyeron, señores, el eh, que quiere contratar a Dante ahí. Ahorita va a andar medio ocupado, pero estén atentos a, a su face <laughs> y a su página. Bueno, Dante, eh, nos vamos a despedir ya de la, de la transmisión. Claro que sí, Marco. De Mayra Corona, saludos. Eh, Gracias. Jackie, Jackie Rogel, excelente entrevista, muchas felicidades, qué gusto conocer al señor Dante. Y Gracias. María Antonieta Baena te pone emoticons de... Eso, de like <laughs> de aprobación. Okay. Bueno, amigos de Podcast nos vemos el próximo viernes y vamos a, a tratar de tener al, al señor Dante eh, alguna otra ocasión por acá y ya les avisaremos. Nos vemos. Gracias.